Muy bien, muchas gracias por estar aquí presentes. Siendo las 12:38, damos por iniciada la sesión número 77 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Le voy a pedir a Rosa Adriana, en la ausencia de Susana Jaime, si nos hace por favor la verificación de la lista de asistencia con Gustavo Francisco Navarro González. Presente. Rosa Adriana Reynoso. Araceli Preciado Prado. Presente. Francisco Javier Hernández Hernández Ustrico. Sí. Norberto Venegas Iñiguez. Yo. Alejandro González Álvarez. Presente. Susana Jaime Mercado. Tiene por quórum legal para dar inicio a esta comisión. Perfecto, muchas gracias. Regidora, nos vamos al segundo punto, que va a ser si están de acuerdo, favor de expresarlo durante los muchas gracias. Pues bienvenidos a esta sesión. Lo bueno es que son pocos puntos. Son pocos, en realidad son muy breves. Y eso que el 11 lo metimos solo para no sufrir. Entonces, bien, en la comisión número 76, es decir, la anterior, tratamos un punto acerca del destino del monumento a González Cañacerito, en el que expresábamos que nosotros lo vamos a tener resguardado hasta que se vuelva a instalar, en un punto donde la Comisión Taurina, junto con Proyectos de Obras Públicas, hoy nos iban a traer una propuesta. Entonces, ya se encuentran aquí, si lo tienen a bien, los paso en este momento para escuchar la propuesta y que nosotros podamos tomar una determinación. Sí, como punto varios. Es un punto vario, pero teniendo la gente sí, la mano, para no tener los que se sienten. Muchas gracias. Otra de las funciones del ruedo sería la base, que es como tiene una parte interior
que viene a ser como especie de las graderías. Ajá, sí, sí, sí. Genera un ángulo invertido que nos va a permitir poner luces interiores que van a iluminar la figura del carnicerito, y adentro contendría jardinería. Sería básicamente un ruedo, un jardín adentro, y de ahí sale la estructura. De alguna manera simbolizando las gradas o dar el efecto de las gradas de una plaza, de un muro. Es correcto. Sería una especie de maqueta, decirlo así, de ruedo, donde sale la escultura, ¿verdad? Pensamos hacerlo con materiales regionales, posiblemente con cartera, con recinto, pudiera ser también quedaría muy padre. Y algo que nos permitiera que los fierros tuvieran ese realce. La intención también es poner una luz, una iluminación a los fierros, posiblemente en la parte de atrás, que es metal, para que al prenderse la luz, el fierro sobresalga. ¿Serían los fierros de la región, Armando, o cuáles serían? Sí, son siete. Son siete. Concepción, Cerro Viejo. Concepción, Cerro Viejo. Es un tipo de piedra. ¿Cómo la montaña? Sí, mucho parecido. Sí, sí. ¿Por qué la región de Tampoco, tú sabes? La capital no hay, nada más hay tres. Actualmente. Aurelio, Rodolfo y Gustavo. Nosotros quisiéramos un lugar de Tampoco. ¿Por qué San Martín con qué? Saludos. Ganadería de México, 95-98% tiene precisión. Sí. Y hace el número representativo no nuestro familia para el mundo. Entonces, volviendo al proyecto con Alejandro, a mí en principio no se me hace mala idea. Gracias. No se me hace mala idea. Porque el centro de este ruedo, no va a guardar más o menos, no sé. Puede ser el mismo. Ah, o sea, no generar un hueco, no barro. No generar. ¿Qué? Va a cortar basura, va a cortar sol, va a cortar. Pero tendría jardinería dentro, ¿no? Sería jardín, o sea, sería como formar un jardín, por decirlo así. Si te acuerdas, Armando, el primer monumento, ¿te acuerdas cuando hicimos el primer busto? Quisimos simular también la placita, nomás no estaba cerrada. Tenía como era como una herradura. ¿Te acuerdas? Un rostro, pero así. Sí. ¿Te acuerdas? Pero era bajito. Otra cosa, ahorita que es Adolfo, sí me gustaría que tuviera un poco más alto, es un ángulo que tiene de base. ¿Sabes por qué sí, Adolfo? Porque va a estar más expuesto que la grieta. Mucho más expuesto. Estoy viendo lo que es la escultura, pero que sea bastante bien. Ah, que viene al otro lado, pero pues, esa sí no tiene gran. Esa es la escultura. Ah, correcto. Hasta donde empieza la estación. Si son 80, esto nada más estoy viendo. De aquí para acá es un metro. Ya voy a traer a de estos. Sí, está alta. Sí, ya adelante. Aquí viene un poco difuminado, pero tú vas a ver qué colores son. Ah, no, no. Y puede ser uso de. Y tenemos que saber qué tiene que cortar. Bueno, yo mi pregunta era: ¿cuántas ganaderías estaban en la estatua la vez pasada? Estoy siguiendo también. ¿Siete? No, pero estaba la Concepción todavía. No, estaba la Concepción. Eran seis. Pero eran también algunas de salir al municipio o nada más esas tres siempre. Sí. A las mismas regionales. Sí. Sí, sí, eran seis. Yo apostándole a la practicidad. El otro día en la reunión que tuvimos, la cosa que tuvimos era que ustedes iban con el área de proyectos a analizar el proyecto. Y ya pasarlo a la comisión o a las otras instancias prácticamente para, pues ya trae el aval del proyecto, ya trae el aval de los interesados. Lo que estoy viendo es, no se han sentado a platicar. Ayer estuvimos un asilo, así en un asilo platicando. No han llegado a acuerdo. Yo necesitaba ver. Por eso, no han llegado a ningún acuerdo todavía. Pero ya no llega, ¿ustedes es esa? Sí, a ver. Mi comentario va en ese sentido, o sea, para no hacerlo más largo, sobre todo por el tiempo de ustedes y por practicidad. Digo, a mí se me habla de fierros y de ganaderías y eso, yo no entiendo mucho. En este caso, la confianza es para ustedes, que son los que saben, que se pongan de acuerdo con el área, que es la que sabe, y que presenten una propuesta ya definida. Porque si van a aceptar nuestros puntos, digo, si nosotros. Pues la idea es que ahorita lo acordemos y que intervengamos con nuestro punto de vista, de repente no vamos a llegar a acuerdo, vamos a tener enfoques diferentes. Yo el otro día me quedé con esa idea. Si van a aceptar ustedes, o si
interesados del área de obras públicas correspondiente tomar una determinación, pasarlo a la comisión para que veamos el, de alguna manera el trámite de dictaminar y subir a sesión de ayuntamiento si es necesario, y hasta ahí. Por lo que veo, no han llegado todavía una, o sea, no han definido. Ahorita lo vamos a definir. La razón era la misma. Ayer no lo tenía. ¿Cómo? Hoy sí puedo entregar una. Y lo del lugar, que aquí ya veo que lo posiciona sobre la avenida frente al parque, ¿no? Es correcto. De ese punto de lo que nos problema. ¿Qué de la empresa? Sí, de hecho, ahí el camellón, el ancho que tiene, nos permite perfectamente. El punto sugerido es el que está señalado aquí. ¿Sí? Sí, frente al parque. ¿Eso sí lo detenieron o...? Eso está bien. Sí. Okay. Armando, el busto, la propuesta de ustedes es el busto del museo llevándolo ahí al monumento. Sí, del otro lado de la sí. ¿Cómo fue? O sea, para dentro del monumento. No, que era así. ¿Para eso de lo que vamos a hacer en un museo? Para la otra cosa es el ya. En un pedestalito. Sí. Sí, que eso no nos infiere gran costo. Por cierto, esa escultura es un busto muy famoso. Sí, tiene valor. Es bronce. Eso sí es bronce. Bueno, entonces aquí es 80 y un metro, un 80 de altura. Un 80. Tuvieron. ¿Cuánto más se le pudiera aumentar? Sí, de forma reciente. ¿Un 80 está bien? Sí. Bueno, a ver, sí, yo creo que la en cuanto a la sugerencia que hace Armando, a lo mejor no está mal que se mantenga, pero que lo que es la jardinera no quede hasta abajo. Para que sí se empiecen a apreciar las flores. Sí, que no tenga un hueco tan hondo. Yo veo, porque ahí se pueden colocar las luces, el rollo. Ajá. Y obviamente hacer un jardín que varía mantenimiento junto con el mantenimiento que lleva el jardín. No sé, ahora, ¿qué plazo tienes del jardín? Porque luego hay que dar la sombra del mismo base y tú sabes si salga así. No se ve mejor un pasto. Sí, el 35 señor que lo van a cambiar. Sí, pasto y arbustos puede ser. Yo sugeriría, referido al presidente, a lo mejor es un tema que no tiene que pasar a ayuntamiento, pero y lo digo como taurino, más que como regidor, es un tema muy simbólico porque la colocación de ese monumento pasó una historia bastante novelesca, como casi toda la vida de los toreros es. La vivimos. Y la vivimos pues muy de cerca. Yo creo que sí, yo pediría que sí pasara sin detenimiento la aprobación de la reubicación, okay, para darle una formalidad a los taurinos, para que quedara sentado en un acta como un hecho histórico, pues, y a lo mejor en el momento que se inaugure la obra, dedicarle algún momento, ya nos organizaríamos con los taurinos, además, en un momento simbólico de un paso doble, de una ofrenda floral o de un acta. Otra era algún torero para la reubicación. ¿Quiere hacer una? ¿A Roca Reyes? Pues, ¿sí? Se puede. Pero bueno, es algo relacionado con el tema del taurino. Lo voy a comentar porque no hay otra oportunidad de hacerlo. Y creo que están las personas idóneas para eso. Hay dos o tres cosas al lado que al taurino nos han incitado. Una, tú estabas cuando se inauguró la sala sobre la instalación. Pero existe esa sala. No existe. Bueno, esperemos que exista. Ayer, el día de ayer. ¿Dónde estabas ese último centro? Ya no lo repites. Bueno, el día de ayer contactamos a una hija de nosotros. Lo interesante de esto es que ella. ¿Ya? ¿Ya grande? Sí. Ya. Así como lo tiene Manolo Barbosa, está el doble. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que esa sala que se decidió aquí, se va a usar esta pues que siga siendo la sala que se va a usar esta decisión. Y que el ayuntamiento, a favor de la feria, es para que, para el cartel Sabella, ayer hablamos con Manolo Barbosa, con Pepe Barbosa, nos prestan el material otra vez. Ese tendría que ser. De copias, tenía ahorita con la tecnología de que estuviera permanente. Y localizar esta mujer, que ya lo localizamos, es un contacto para que nos haga llegar todo el material. Y que quede en un solo.
acomodando el proyecto. Hay que acomodarlo con los tiempos. Entonces hoy queremos que sea coste cero. Eso, pues, obviamente hay que pagar mucho. No sé cómo se llama ese tipo de inversión. No son caras, pero sí son. Sí, muy sí, de. Cuando lo aceptas, hay que platicarlo con la regidora, porque yo lo vamos a comentar, sí. No porque por lo ese es el momento, es el mental que tenemos, ¿no? De que sí, sí. Entonces, pues qué interesante sería que ustedes, que no conocen esto, pues, sino alguien que tenga carteles y carteles y carteles y fotos, fotos, es una inmensidad de carteles. Tú llegaste por los sí, como paredes. Entonces, es muy interesante que el museo que te facultaron tener. Te digo, ayer lo que lanzamos una hija. Por cierto, va a ser una exposición de su papá, de Sartillo, Juan Miguel, no sé qué es que y eso, después de esa exposición se va a México, a la exposición que tiene Juan Pablo Barroso, que tiene una finca de impresión en México, y va a ser una exposición. Entonces, ¿por qué en otro lado están de darle importancia? ¿No? ¿Usted es el presidente de la comisión, está muy bueno? Yo creo que lo apropiado es lo que menciona Alejandro, hacer las peticiones por escrito y no haber probado con más no sé quién sea la ciudad de la cultura y que esa sala siga siendo usada en salas de escrito y no hay problema para y esa persona es muy interesante bien, están bien las propuestas entonces quedamos con el plan armado esto como te digo en principio es un gusto que no quede muy profundo pues no porque Correcto. Porque es hierro. O sea, que es un fierro grandote y no la sí, madre. Es como dice Adolfo, es como las anclas, cuando le das hierro, para que no se los sale. Y el solo de la divisa, que sí sale en claro, no sé, ingenios que necesito las cuerdas de todo. Y bueno, y aprovechando la reunión, que a lo mejor así que me meto lo que no me importa, se podría, una vez que tuviéramos el proyecto ya súper definido y con presupuesto y todo, invitar las ganaderías para que pagaran la base. Se puede. Excelente. Eso se debe. No te garantizo que lo pague, menos lo que lo pague, pero podemos intentar. Hacer una campaña para que se involucre, ¿no? Mira, si no vale dinero, pues vamos a dar una especie. ¿Qué tal si te ocurre y podemos lograr? Ahí se me ocurre que te donen cada quien un vídeo y se hacen una correa, una rovillada y ese dinero. No, yo creo que a lo mejor te digan el fierro, pues, como tal. Ok. O una parte, yo creo que se puede hacer la cuestión. Sí, se puede, es muy interesante, es una labor que, como te digo. Y bueno, el caso del ganador de la Concepción, conociéndolo, yo sé que Rodolfo también, no hay problema. Ahí está breve, el caso de Nacho García, pues no son muy electrónicos, ¿verdad? No, yo creo que Marcos, porque quedo con Marcos, Entonces, esa es la propuesta, yo ya le pondré el acto. A ver, entonces, ¿cómo quedaría en el acto? ¿Se ha aprobado el proyecto? Para mí sí. Es que no está. Sí, yo creo que básicamente vamos a buscar un jardín en forma ovoide hacia arriba. Que marque la base del carnicerito para que no genere un hueco, pero que sí permita por lo menos la existencia de luz hasta el interior. Y lo malo es que la luz no se vea, pero se vea la luz, pero que no se vea el foco. Y la forma de estar va a ser una iluminación más bonita que como la tenía. Exactamente, sí, claro. Una vez que se haga, pues hay que pongamos por un gol de una tarea, pues hay que hacerlo. Sí, vamos a entrar en una figura. Sí, y yo creo que sí, todo el material que dices tú, o sea, lo presentamos al interior. Sí, para darle, te digo, yo creo que es simbolismo. Y no habría problema que el ayuntamiento restaurara la figura. No, debe. Claro, una limpiadita. Es del municipio la. Pueden arreglarlo. Tiene 11 años. Y es con 10 años. Ok,
es si no se va a investigar. Sí, ese es un evento muy bonito, muy lucido, muy importante para todos. Sí, claro. Muy bien. Entonces estamos hablando. Excelente. Muchas gracias. Y luego ponte contacto con el vendedor, no sé qué sea para. Sí, sí, yo tengo que hacer. Lo que hacía la tristeza, pues del otro lado, nos antiguos días, acá, pero si tú no puedes tomar la libertad, si puedes hacer. Que esté muy bien, nuestro lado. Señor Marca, tú sí. Tenemos la presencia de la. Entonces, vamos al punto número 4. Este es un escrito del arquitecto Eduardo Hernández Castellanos, en el que nos hace el conocimiento la petición realizada por el ingeniero José Eduardo Martín Franco, quien es el representante de la empresa El Gran País Inmobiliaria S.A.D.C.B., propietaria y desarrolladora de la ubicación urbanística privada denominada San Jorge Tapados, ubicada por el camino al Quinto, al sureste de esta ciudad, en la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización en el desarrollo antes mencionado. Esta solicitud surge en base a que, si usted recuerda, tenemos como un año o más de un año que nos están solicitando una permuta del área de urbanización. Yo le decía al representante de este inmobiliario que no podíamos, mientras no estuviera regularizado en forma y no estuviera urbanizado en forma, el terreno que nos ofrece a nosotros no nos. Pues no nos da ningún. Si era, darle uno regularizado por uno regularizado. Exactamente. Entonces yo le dije: en el momento en el que tú entregues el fraccionamiento, pues nos daremos por enterado que es un. De igual, exactamente las mismas condiciones, y ya lo revisaríamos. Entonces me dijo: voy a después darme la tarea de hacer todo el trámite que necesito, todos los procesos para entregar la etapa. Entonces de ahí surge esto, y hoy nos lo presenta la jefatura de planeación, donde ya nos indica que ya cuenta con todos los dictámenes, los cuales ya están realizados y efectivamente se encuentran en tiempo, todos están vigentes y el tono Aztepa, Parques y Jardines, planeación, alumbrado público, la Comisión de la Electricidad, todos, y las copias de las escrituras, y la Dirección de Obras Públicas. Entonces, ya lo tenemos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, adelante, está aquí todo el mundo completo. Entonces, ¿no? El área de donación no tiene nada que ver con esto, ¿no? El área está ocupada por el proyecto de la. Sí, es parte de. Es parte de este plan. Ni siquiera. ¿Es una parte de la primera capítulo? No, ya lo revisamos, que sí estaba en la 2. Es en la 2, la misma 2. Pero es la parte donde está la donación, pues sí tiene que estar las horas de eso, y donde nos quiere preguntar. ¿Tuviste la segunda? ¿Está No, está dentro de esta etapa. Pero resulta que nada más escritural. Ya ves que el paso anterior a esto es la escrituración. Sí estaba la escrituración, más no están las obras terminadas, no se han realizado. Entonces, para llegar a esto es porque ya están terminadas, posterior a esto nos van a pedir que lleguemos a la ciudad. Y no sé si les he platicado, pero yo voy junto con la secretaria general, voy con planeación, voy con el licenciado que de la legalidad y todo el rollo, siempre a todos. La pregunta iba bien en el sentido de cuándo van a ocupar el área que es municipal. Cuando van a preguntar. Y si no, o sea, en el momento en el que nosotros lo requieramos. De acuerdo. Hacer algo para que pendiente. Sí. Mucho tiempo. Bueno, todo. Perfecto. Bueno. ¿Es que le cobra la renta? Eso sería muy bueno. ¿Le ha autorizado? Sí, claro que sí. Es que legalmente cumple con todos los requisitos. Sí. Y el punto número 5 va en el mismo tenor, es la petición hecha por la ciudadana Beatriz Aguirre Navarro, el
el arquitecto Alfredo Hernández nos está solicitando a través de la jefatura junto con ella, del predio La Arena. Este se encuentra ubicado en el Boulevard Licenciado Alfredo González Flores Sur, esquina con Galerías. Este predio es comercial y de servicios. A diferencia de lo que es habitacional, así es. Y solicita una la autorización de entrega en la distribución de obras. Exactamente, ¿dónde es la esquina de calle Galerías? ¿Hay perfeccionamiento Galerías? Según yo. No sé. Nada más con estructura general como para ubicar. Sí, nada más. Quiero ver. Debe ser la que, ¿no es la que ingresa al fraccionamiento que está haciendo? Sí. Ah, sí, la tengo un fraccionamiento ahí. Sí. Este es directamente un fraccionamiento, así tiene entrada y una salida. Este y esto, y esta es la de Galerías. Este es el cotito que está aquí atrás. Ajá. Esta es la plaza comercial. Y este es el otro fraccionamiento, este es City Express. Ah. Vale. Entonces, bueno, igual vete con la documentación que se requiere, el sistema pagó carísimo de los humanos. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a un asunto en el punto número 6 relacionado con la jefatura del ramo 33, donde el arquitecto Marco, jefe de la misma, nos pide se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33. Del Fondo de Aportaciones para la Estructura Social del ejercicio presupuestal 2017 que se describe a continuación. Y es una construcción de pozo profundo en la comunidad de Santa Teresa, la delegación de Capilla de Limpillas, en el municipio de Tepatitlán. Este es un monto de 705.708.04. La obra, junto con la que les voy a presentar a continuación, yo lo preguntaba la jefatura, que a nosotros nos habían informado que ya la habían pagado. Y ya me dijo que sí, que había 2 millones todavía, que lo que no le están, lo que incrementa al estar en el banco, que aumenta el rendimiento y los remanentes, es lo que no han contado. Entonces, pero me dice que esto sí estaba todavía. Se va a hacer un pozo y se va a hacer el otro que es. Y el otro, el punto número 7, es una construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y recubrimiento con base de tete, tate y garra en la calle José Hernández, en la delegación de Capilla de Limpillas. Son dos proyectos diferentes. Son dos proyectos diferentes. Y este es para una comunidad rural, que es el disperso, y otro es para la cabecera de delegación. De hecho, aquí está el. Pues que en realidad no es nada más que los metros, que son los 83 y la ubicación. Aquí está Limpillas, que está. Según me muestra aquí en José Hernández. Ah, mira, aquí está la calle como es una bella. ¿Estoy de acuerdo? ¿Por qué haces así de Limpillas? ¿Estoy de acuerdo? Está. Sí, entonces sí son montos diferentes y son obras diferentes. Perfecto, adelante. Sí, para ya tener a mi pie de curva, sí. Los dos, ¿no? Adelante, sí. Los dos de una vez. Sí. Aprobado. ¿Aprobado? Ah, ¿acaso? Amigo, el certamen de Limpillas. Sí. ¿Continúo otra vez? ¿O es de mañana noche? Sí. No. Yo nunca he ido a ningún evento. Hoy hay eventos. ¿Por qué? Hoy, no, el fin de semana. ¿Hay en Limpillas? Me invitaron a conducir porque son las. ¿Y me dijeron que no? A lo mejor es certamen, sí, pero también juntan las fiestas del Señor Jesucristo. Bien. Nos vamos hasta el 8. El 8 es acerca de Casa Tradición, de Proyectos Míos SLCB, así se llama el corporativo. Y su representante es Alberto Romelica Macho.
Esto es en el centro, ubicado a 4.5 kilómetros de la carretera de Patitlán de Landas. Y nos está solicitando el que aprobemos el plan de desarrollo urbano que tuvieron que realizar. Es lo del hotel boutique. Es lo del hotel, la tequila, la tequila del hotel boutique. Sí, y pues el arquitecto Alfredo Hernández de planeación ya nos está presentando este paquete. Ah, bueno. Y nos informa que ya se realizaron las modificaciones de quienes hicieron las sugerencias a través de la consulta. De la consulta pública. Sí, y de hecho ya nos lo presentó pues a la, al Comité de Desarrollo Urbano. Ahí ya lo vimos, ahí vimos cuáles eran las observaciones que estaban haciendo en la consulta y ya están modificadas y ya no lo presentamos. ¿Vale? Eso es el ideal. ¿Ya trae visto en este momento la planeación? Sí, planeación de hecho no lo está dando, lo aprobamos sin ningún, ya sin ninguna observación. Los regidores agregaron los retos de los espacios en la consulta. Y ya lo vimos también en el comité. ¿Ya de esto sería eso solicitar el permiso de construcción? Pero estos parques no dan uso de suelo, entonces no lo aprobamos. Y tus paisanos son resistencia, de repente todo lo que suena un tema y de repente genera una resistencia. Sí, sí. No, nada, me pregunté a dos o tres. No, esas son un problema. Van a ser así como que lo que no, todo lo que sonara así, no. Pues yo no quiero que sea que los más. No, de lo que te pregunté a los tíos, yo digo lo que queríamos. También se autorizan seis. Depende de cómo sea. Seis, siete, ocho. Entonces, ¿estás de acuerdo en que lo presentemos a la chica? Y me voy al punto número 9, que también es el ramo, no lo ubicamos acá, pero es construcción de baqueta en calle Garambullo en los sauces en la cabecera municipal, por un monto de 277.519. Con el mismo sistema, ¿no? Para utilizar la resolución, la presión y que se lleve a cabo el proyecto. Perfecto. Adelante. Les informo esto, creo que es el último punto que tengo. Les informo esto. Platicaba yo con ahí en la misma jefatura que nos. Tenemos el dato de que CedeSol nos dijo que hasta el 31 de diciembre las obras. Y ya no iba a respetar lo que se te queda. Exactamente. Y le digo, ya que estamos metiendo estas obras, es obvio que nos van a llevar a cabo. Hay muchas obras que nos han llevado, por cierto, me volví a hacer mención de eso. Y ya. ¿Tú crees? Y son más, ¿eh? O sea, las que no han empezado. Entonces me dicen que ya hablaron con Hacienda. Y Hacienda les dijo que si le presentan los contratos como tal, iniciada la obra, que sí va a respetar que no es que pase del 31. O sea, inicias en 2017 y lo terminas en 2018. Ah, siempre cuando estén contratos del 2017. Es que los contratos ya firmados y todo, que así sí lo respeta. No importa que no esté la obra terminada. Y yo dije, oye, me estás trayendo esto. Ya estamos a un mes de ya de terminar el año y tengamos el entendido que está en el explicación. Bueno, ya lo previmos, ya está todo así, así nos están pidiendo los contratos. Si están los contratos, como tal, ya nos respetan el dinero. Entonces, ¿sí? Sí. Yo creo que eso va a ser bueno que lo explique. Bien, ya lo veremos. Bueno, nos vamos al punto número 10. El arquitecto David Martín de Campos solicita que se autorice la participación del municipio de Tepatitlán en el programa de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano SEDATU en la vertiente de Hábitat para el ejercicio 2017. ¿Es 2017 o 2018? Es 2017, inclusive aquí.
pero no se supone que el Sedato y lo de Hábitat ya participamos con lo de Hidalgo. No sé si es el 16. Monterrey. Pero no, pero ya me suena a Sedato, ya habíamos participado en Sedato, ¿no fue en el centro de la colonia del Carmen? Pues yo era. Aquí era Monterrey y Focos. Sí, eso ya es un claro. De la colonia del Carmen también era Monterrey, ¿no? De la colonia del Carmen, en la Centro de Fe. ¿Pero por qué te piden participar en el curso 2017? Prácticamente cerrando el año, ¿no? Supone que eso es a principio de año. Por eso me queda la duda si es el 2018. O sea, vamos a presentar una. Ahora sí. ¿Viene para 2018? Pues la solicitud viene por 2017. Agradecemos a Vid.
¿Hasta el primero de diciembre? Hasta el 15. Hasta el 15, bueno, perfecto. Ah, perfecto. Ya después de hacer mañana, oye, David, ¿te quedas en proyectos o dónde vas? David, ¿te quedas en proyectos o dónde vas? Un abrazo, David. Un abrazo, cuídate. Adiós. Entonces, ¿están de acuerdo en aprobar? Es correcto. Oye, Marco, porque tengo una duda, Alberto. Sí. Ese tipo de programas de capacitación, sí, de talleres de creatividad, entonces eso lo ve Desarrollo Mayor Cristi. Yo creo que es porque entra dentro del mismo programa. Nosotros lo que estamos solicitando aquí es que se apruebe la participación dentro del programa ahorita, pero ya esto ya lo da. Y ese dinero, por eso está especificando que en el punto primero, el monto que se está solicitando, se van a desprender 298.193 y entra aquí. Y es nada más para que entre al programa. Y ya ella lo manejaría. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien. Y como la solicitud parte de obras públicas, pues por eso se está presentando. Sí, falta un encabezado. Falta un encabezado, el 11, Rosario no lo tiene completo en el. Porque no tiene. Lo puedes encabezar. Ay, hombre. Revisión y análisis del escrito emitido por el licenciado Guillermo Navarro Navarro, jefe de la regularización de predios rústicos y urbanos, donde solicita se emita el decreto formal de regularización de los siguientes. Estoy muy explicando eso. ¿Ya? Sí. Perfecto. Vamos a leer uno, pero no. No, pues son los mismos. Ahí lo tienen ustedes en su lista, ¿les parece? Sí, son de regularización. Dictamen por dictamen, dictamen por dictamen. Sí, hay que intentarlos. Sí, los tengo, pero me los dejaron hechos con Susana y con Pancho. ¿Cómo? Entonces, pues no deben estar. O sea, deben estar aquí si cruzaron. Ah, pero pues igual tienes toda la semana para revisar. Sí, para corregirlos. Esos son los pasos. Esos son los vanos, ¿sabes? Todos son urbanos. Oye, pero. Sí, hay que firmarlos todos. Y hacer todos los dictámenes. No, pero fíjate, qué chido, ¿no? Se les pues no, no, pero que es que se es que, ¿sabes qué? Esta parte ya tiene que ser de un poco porque es lo que se les anexa a sus documentos personales. Sí. 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 No, y falta otro paquete que les voy a prestar. Ya pronto. Sí, lo dejo. Perfecto. Entonces, aquí están dos, son todos estos. Falta otro paquete que se los voy a presentar en otra sesión. Ah, bueno, pues es perfecto. Pero es ¿otra? Este, no, otro. Es para que ya en diciembre no hagamos nada. Sí, tú. Sí. Entonces, pues, ¿qué va a probar, verdad? De la A a la Z. De la A a la Z. Todo el abecedario. Todo el abecedario. Es el punto número 11 y nos vamos al 12, ¿verdad? Así es. Solicitud por parte del señor cura Juan Carlos González Orozco de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En la delegación de Capilla de Guadalupe para que se realice una donación a favor de la diócesis de San Juan de los Lagos respecto a un inmueble que se ubica en el estacionamiento La Esperanza en la delegación antes mencionada. Sí. Bien, este punto ya lo habíamos visto y acordamos que necesitábamos saber si la comunidad
realmente le interesaba este proyecto. Fuimos a verlo físicamente y a nosotros nos pareció apropiado darle otro uso, no lo intentos, no. Pero, como la respuesta fue, no tenemos la certeza de que quienes viven ahí les interese un templo, y pues se dio la tarea de inversiones. Por la necesidad que tiene el municipio de espacio para dedicarlo a cosas, si no más importantes, no, más urgentes. No, que el municipio tiene proyectos en esa zona a futuro de beneficio. Así es. Excelente. ¿Van a estar a favor? Estamos por cinco eso. Estamos a favor de estar en contra. En contra de esa palabra. ¿Están en contra o a favor? No, se vota en contra. Se vota en contra la solicitud. Sí, se vota en contra la solicitud. No se aprueba. Por eso aprueba. Muy bien. Quiero una secretaria con esa serie. Sí, yo. Mira, ¿sabes qué? Todas las comisiones deberían tener un secretario técnico, pero la de obras públicas, en especial por la cantidad de trabajo, pues debería tener un secretario técnico. Un secretario técnico de todas las condiciones dedicadas especialmente a eso. Ah, es. Muy bien. El chiste de la no es ese secretario. No te metas con mi tecnología. Sí, claro. Ah, eso no lo sabía. Tú sabes. ¿Por qué no eres la secretaria de todo? Pues bueno, entonces se encuentra. Por favor, ya. Perfecto, nos vamos al punto número 13. Y aquí, señor Felipe Sánchez Ruiz. Y Jonathan Velázquez Martín, que son arquitectos que están desarrollando un fraccionamiento denominado Cumbres Residencial Andica, ubicado en el predio urbano San Antonio, que se localiza al sur con la avenida Colosio, el norte con Mariano Jiménez y al oeste con la calle Mayas. ¿Puedes explicarles esto? Cumbres Residencial. ¿Dónde está eso? Por Colosio, a la derecha. ¿Junto a la Cantabria? Uh-huh. Exacto. Antes de la propia. Y antes de Quito, allá pasando Cantabria. Antes de Colosio y Sitio Interior. Donde Deportes, Paseo Aquí están las colonias. Aquí está Gómez Morín y la Colosio. ¿Sabe? Entonces, aquí está el procedimiento. Cantabria está aquí, ¿verdad? Más abajo. El circuito interior. La carretera está más abajo, ¿no? No sé qué. No. De aquí para allá. Y de aquí para allá. Sí. Entonces ahí les va a aparecer el problema. Ellos, como es un coto cerrado, están solicitando que les permitamos que no se desarrolle esta calle aquí, pero se continúe. Que Cantabria ya le interrumpe. La Bartolo Hernández. Ahí te va. Aquí es donde pasa. Aquí es el problema de la inundación, donde se pretenden poner las bocas actualmente. ¿Verdad? Entonces, este es el. Pues el arroyo. El canal que pasa. Hay una pendiente. Sí. ¿O no, Cantabria? Ey. Cantabria estaba sin nada. Entonces, ahí te va. Esta calle, de todos modos, se interrumpe aquí. De hecho, hay una barra. Porque es un coto. Exacto. Y este fraccionamiento solicita hacer lo mismo. Pero el jefe de operaciones dijo que no. Que la calle la tiene. ¿Pero por qué? Nada más que no se. Pues que dijo que no. Bueno, es que en el estricto sentido, no deberías interrumpir trazos de calles, en el estricto sentido. Pero hay muchos casos que en lo práctico ya están interrumpidos, ya no te da. Exactamente, ya está interrumpido, está este zanjón ahí, ¿cómo vas a continuar la calle ahí? Entonces ellos dicen, nosotros sí podemos continuar con Tezuma, no tenemos ningún pendiente, porque el proyecto... Que hace locales comerciales aquí en Colosio, pero te queda todísimo madre, ¿no? Eso no lo metes al puerto. Exacto. Aquí viene Montezuma y lo comercial lo meten aquí. Ajá, y aquí estás con Colosio. Aquí viene Verde. Y aquí está Colosio. Y ya Coto vas a sacar por la calle Montezuma y ya das un acceso independiente. Exactamente. Ya no por Colosio, sino por una calle alterna. Es la calle Maya.
Entonces entras aquí al coto. Si ellos continúan esta, pues es parte del coto. Tendría que ser dos cotos. Dos cotos, dos casaclub, sí, dos albercas, todo el rollo. Entonces, pues sí, es un problema bastante. Las áreas verdes están aquí. ¿Pero ya está aprobado el proyecto de un coto? No. Por eso, ya ven, ese es el punto. De hecho, nosotros pedimos a Alfredo que nos presentara las propuestas y no lo está presentando. Esto vieron ellos y dijeron, no, y qué bueno que no lo traes, porque nosotros pedimos a la Agricultura de Prevención revisar los proyectos. Pero nada más que ya no está bien. Y ya les dijo que no, y si ni siquiera. Les dijo que no. Que no, que tenía que partir. Pero nosotros, oye, vos, ¿sabes qué? No sé. Me gustaría ver nada más no se aprueba la solicitud. No está fácil, ¿por qué? Porque también los demás arriba te pueden decir, oye, ¿por qué no continuaste la calle? Porque a mí a los de arriba, si se suelen arriba en su momento, les vas a cortar también la vialidad para arriba. Si quieres, podemos dar una. Me gustaría echar una pistojeada. Pero físicamente, físicamente. Sí, para algunos zampones y eso. Si de plano dices, oye, ya te puedes defender y decir, ¿sabes qué? Le autoricé cortar en la calle. Porque pues no hay manera que se continúe. Así. Porque hacer de cuenta que le estás diciendo un fraccionador que se chingue la calle. Sí, ahí les va el brazo de la calle. Sí, obviamente entiendo que no está entregado eso como vialidad. No. Pero sí está el trazo. Es una prolongación y sí está contemplada en el plan de desarrollo. Sí. Entonces, o sea, pragmáticamente estarías autorizando un fraccionador que se chingue la calle. Para ser del municipio. Ellos escriben todo eso y además nos dicen que ellos están dispuestos a, por ejemplo, las calles por las que sí se pasarían, o conectarlo a Arturo Hernández, que dé la vuelta y se conecte a la Mariano Jiménez. Pero eso es lo que quiere ir a ver, porque también parte de las inundaciones son esas razones que existen. Así es. Habrá que verlo, no te votaron. Sí, yo creo que insistiría de Alfredito que, a ver, antes. Que me dio que una empresa. No era una recomendación, era una instrucción. Exactamente. Y vamos, sí, ellos aquí nos dicen. Tenemos amablemente la calle. Dice, el tráfico de estaciones sin afectar la ciudad, tenemos amablemente la calle para todos los continuarla por la calle Mariano Jiménez, subiendo por Francisco Santiba, ya que ese cambio sería obligado a realizarse porque el funcionamiento cantable ya existe a una cuadra del terreno a trabajar y nos afecta el proyecto para presentarlo más adelante. Estamos en toda la disposición necesaria para apoyar en lo que sea necesario para que todos salgamos beneficiados en la formal de ayudar a terminar la calle Mariano Jiménez y ofrecemos llegar hasta la esquina de la calle Mayas para tener mejor uso y flujo vehicular. En estos momentos es difícil el uso de esa parte de la calle por las condiciones en las que se encuentra, por las topografías. Y aquí no lo pusieron, pues, pero sí me lo decía verbal. Me refiero incluso a los monetarios. No podemos invertir en otro momento. En invertir en la salud de sacar el proyecto. Claro. Es un lote de un coto, es un lote de inflación. ¿Entonces les parece? ¿Le da bien a la supervisión? Vamos a checar qué dice. ¿Cuándo vamos? Vamos a revisar la boca. ¿El lunes estamos con la colegiada? El lunes estamos colegiada, ¿no? Que se acepta. Hasta para las 11. Para las 11. La colegiada es a la 1. A la 1. Salimos de la CEPA, no sé qué tiene que ver. La CEPA son los primos. Ah, pues salimos de la CEPA, vamos a ver. ¿Te parece? ¿Están de acuerdo? Bien, nosotros, Norberto, Chet y yo, tenemos en Aztepa a las 11. ¿Cuándo? Es una. El consejo. El lunes, consejo. Sesión extraordinaria. Son dos puntitos. Y es probable que lo pase un buen. Pero no estamos en la comisión de Hacienda. Y es a la 1. Entonces, deseamos, la comisión de Hacienda con obras públicas es a la 1. Entonces, deseamos que se saliendo de Hacienda ya. En el siguiente, les echamos un grito. Yo voy a estar esas horas en la prepa vieja. A las 12. Sí, pudiera yo como a las 12 y cuarto. Es más, de ahí me quedan. Me hablas. Estamos en paso. Me hablas a los otros meses donde me voy a quedar. Sí. ¿Vos sabrán igual te llamamos? Sí, sí. ¿Se lunes? Y de ahí lo venimos. Sí, llevamos el checo. Vale. Entonces nos vamos al siguiente. Gracias.
se suba la glucosa para mí. Dame, por favor. Condiciones fisiológicas. Te voy al punto número 14. Nos solicitan. No. Una chata. Esa es donde hace mi fecha. Se retoma el asunto del ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez, donde solicita indemnización por responsabilidad patrimonial del río. ¿Sí se acuerdan? Ah, sí. Aquí nos hemos puesto la tarea de investigar. Sepa Providencia. ¿Sí, no? Es acá para el río. ¿Se llama el salón? Río Hondo. Río Hondo. Ah, ya. Allá donde está el kinder y eso. Entonces. Él dice que se modificó el curso del río y que se modificó su tierra, ¿no se acuerdan? Entonces nosotros, pues, como comisión solicitábamos que nos dijeran a través de Catastro, dónde estaba exactamente la ubicación. Pedimos a recibir un acuerdo de ayuntamiento y no hay ningún acuerdo. Catastro nos pasa la modificación, simplemente nos está diciendo que es aquí. Si sí tiene una cuenta catastral con los datos que él nos está diciendo. Ajá. Pero no dice a partir de cuándo se movió el curso del terreno. Y Planeación nos contesta también que las aguas nacionales deben de tener 10 metros horizontales. Eso fue lo que nos contestó más. Y en causas mayores a 5 metros. Anexo copias del artículo y nos manda un artículo donde dice eso, pero nos está diciendo prácticamente, o sea, pero nos contesta que no hay, sí, o sea, que no tiene razón, ni hay ningún acuerdo, ni porque hay esa nada. Modificación que no está dentro de esa de ese marco. Sí, lo que él fue algo natural, pues, claro, pero por eso que no ha aprobado, que fue de manera intencional con el municipio. Exactamente. Pues negado. Y es que también había una puerta ahí. Pues, ni modo volverle a contar. No, pues sí. Mi captura nos dice. Bueno, creo que nos pide. ¿Qué te dice? Mi captura nos dice. Mi captura nos dice que. O sea, nosotros dijimos a la sindicatura que estábamos pidiendo antecedentes catastrales y en prevención, y él nada más nos dice que reconoce, pues, el predio, los dineros del predio y la ubicación del predio. O sea, en realidad no nos estaba sobre pero dando informativo. No, igual aquí la comisión que lo. Digo, se vota en contra y así él quiere proceder por otra vía. Sí, se vota en contra por no tener los elementos suficientes para suponer que el municipio causó de manera directa la afectación y no de manera natural. Exacto. Además, al final de cuentas, no somos una instancia. ¿Quiere decir que otros? Sí. Sí, todavía. Se me hace una mica así. A veces se me olvida. Que estamos en uno previo al pendiente. ¿Sabes? Punto número 15. Es una solicitud de Leobardo de Alas Aguayo. Solicita que se autorice recibir en donación de manera pura y simple y a título gratuito. Ah, o sea, está muy bien. Todo, sí. No nos va a cobrar. Es que se mencionaba por la acción. También. La modificación de la causa de siguiente tipo. ¿Por qué? ¿Por título de donación y gratuito? Sí, de manera pura y simple y a título gratuito. Donación a título gratuito. Es una reiteración. Una fracción de terreno con una extensión superficial de 1600 metros. Es de 40 por 40, con la única condición de dicho predio será destinado para la construcción de un parque urbano, para elegir un monumento, instalación de la cruz, solicitando asimismo autorización para subdividir en dos fracciones el predio rústico semiurbano. Denominado Cajía de Tía, es ubicado por el sur de la dirección de Cajía en el municipio de Tlaxcala de Morelos, en la calle Cajía de Tía, pero que entonces él nos está diciendo que él quiere donar así nomás por una con la condición de que estaba la primera cruz digamos alguna cruz, no sé si esté ahorita, esa cruz se cayó hace dos
están contando. A lo mejor quieren ganar ese terreno para que ahí se construya una. Y con la. Le doy el terreno al municipio y que el municipio construya una cruz. No, que lo deje instalar, ¿no? Que, sí, más bien que el municipio en su momento permita la. ¿Pero por qué no instala así? Y que además porque no quieres entender. O sea, no lo da. Con la condición de que se instale esa cruz. Yo lo quiero instalar la cruz, pero luego no tengo que hacer. Parque urbano, 40 por 40. Es 40 por 40, ahora 2600. Con la única condición que dicho predio será destinado para la construcción de un parque urbano. Para elegir monumentos de las en regresar. No está del todo mal, pues, ¿no? O sea, bueno, pues, hacemos su. Bueno, ojalá que muchos de los fraccionadores dieran esas donaciones puras, pero no como futuras donaciones, ¿no? Dice, asimismo, solicitud se autorice que la totalidad de gastos que se originen, tanto del horario de notario como avalúos, certificados, subvenciones u otros, sean aplicados asumidos por el gobierno municipal. Se te lo dona, pero una vez recibida la donación, deberá asumir el compromiso de realizar todos los trámites y gestiones necesarias a efecto de obtener y liberar los recursos necesarios para la ejecución de la posible obra. Así como tú dices, el municipio lo ponga. Si sale es tuyo, pero tú tienes que hacer todo lo que quieres. Y tú construyeme la ciudad. Yo te doy y haz ahí lo que yo quiero que hagas. Entonces, no, pues. Pues no, pues. ¿Tú cómo no vas a utilizar eso? ¿Sí? Es que estás comprometiendo algo que no tienes la certeza de que puedas cumplir. Exacto. Sí, recibirlo y haz un patronato para que vaya a ver la gestión de la instalación y que el mismo pueblo se encargue de eso. Sí. Como lo que se hizo, no sé si se ha tocado ahí ahora, recientemente me pillas en el acto del templo de la Inmaculada, se erigió un Cristo. En la época de la cristiada había un Cristo en el acto, lo tumbaron y lo quemaron. Luego, hace 2-3 años surgió la iniciativa de volverlo a poner y ya lo pusieron sobre un pilar, una columna, y ahí pusieron un Cristo. Algo similar se podría hacer ya. Yo digo que comprometerte a hacerlo, no creo, porque no vas a poder cumplir y luego te van a estar escuchando mucho. A lo mejor el acuerdo puede ser, a ver, lo recibo. Asumo los gastos de notarías, certificaciones, bla, 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 pero la construcción del monumento, pues más bien que el pueblo diga qué es lo que se va a hacer, se da un patronato y que lo gestione. Sí, a lo mejor el compromiso está por medio de la participación ciudadana, fomentar la creación de un patronato que se encargue de la recolección de recursos y la construcción del monumento. Pero a lo mejor que sería el portero que viniera, yo creo que sí. Sí, y agarra el compromiso. Y darle la idea presentada. Pues que si dices sí en esos términos, te vas a meter un problema de. Y ese es como dice Gustavo. O sea, te doy y sinceramente, pero para que tú hagas lo que yo quiero. Sí, no. Y aparte, sinceramente, el municipio no se puede hacer una cruz. Una cruz. No. Exacto, esa es otra cosa. Ah, sí, es cierto. Artículo 5. Igual si acordamos que se retomará el asunto. Cítalo. Y les invitamos, es que mire, el municipio no puede hacerlo porque el municipio no puede con recursos públicos hacer una cruz. Exacto. Así es. Y que se va a hacer el artículo 2. La constitución no lo apoya. Y las escuelas públicas se hacen nada, ¿por qué? A lo mejor el colegio humanista te la puede ser interesante. Es que a lo mejor está mal, pero no, las condiciones hay que determinarlas. Miren, vamos recibiendo, organícense ustedes con un patronato y que ustedes lo construyan. Y no nos vamos a oponer. Vamos a decirle que no vamos a solicitar permisos de construcción. Sí, pero nosotros no podemos. Exacto. Sí, correcto, por ahí sale. Muy bien, perfecto. Tú lo voy a subir. Y la bebida de 16. Este es un punto en relación a aquellas jardineras que tumbaron y yo pedí a Obras Públicas que me trajeran, que me pasaran alguna información. No más de real. Y la respuesta es esa, dice, por medio de este dato le informo, esta dependencia no cuenta ni con permiso de construcción ni permiso de demolición de dicha jardinera ubicada en la calle Archiduque, colindante con la carretera diabólica.
fraccionamiento nuclear, pero cabe señalar que donde se encontraba ubicado no se puede otorgar permiso para hacerlo, por ser bien público, el cual se puede corroborar en la recepción de fraccionamientos aprobado por la dependencia correspondiente. O sea, el fraccionamiento no es un coto, en su momento sacaron los permisos de construcción, y ya cuando se dice, ¿cómo pusieron estas callecitas con las jardineras? Pues decirle a la gente, y es privado, y así. Entonces, pues entonces que las demolió realmente ejerció un derecho. Así es. Y está aquí Santiago, que es administrante, o sea, el coordinador de comités vecinales. Nosotros nos dimos a la tarea, ya lo habíamos visto aquí en la comisión, como lo mencionábamos, de hacer una investigación de si había algún documento legal que protegiera el que permaneciera la jardinera o no. De entrada, pues le comento que la Jefatura de Construcción de Obras Públicas, nosotros por mediante un oficio le hacemos la petición de que nos investiguen y nos responde lo siguiente. Dice, le informo que esta dependencia no cuenta ni con permiso de construcción ni permiso de demolición, ninguno de los dos, de dicha jardinera ubicada en la calle Chiduque, colindante con carretera de Aguarica, en el fraccionamiento Lomas del Real. Pero cabe señalar que donde se encontraba ubicada no se puede otorgar permiso por ser vía pública, el cual se puede corroborar en la recepción de fraccionamientos aprobado por la dependencia correspondiente. Sin más por entonces, bueno, nosotros legalmente nos queda claro que no es un lugar apropiado, que si alguien la hizo bajo... ¿Ilegalmente? Ilegalmente. ¿Ilegalmente? Sin permiso. Pero ya lleva 21 años, ¿no? Entonces, esa es la parte que queremos escuchar. Sí. Pero, yo le voy a platicar qué pasó ahí. El que realizó el fraccionamiento, sin saber quién sea, realiza el fraccionamiento, saca el permiso de construcción del fraccionamiento, se le aprueba el plan, el proyecto de desarrollo del fraccionamiento, con vialidades libres como están trazadas. Sí. Una vez que ya tiene la aprobación, construye las jardineras ilegalmente y vende el fraccionamiento como un fraccionamiento privado, que tiene más plusvalía y que tiene mayor mercadotecnia de venta. ¿Sí? Entonces, así lo vende, ilegalmente. Pasan los 21 años y no pasan años o 21 años porque a nadie le afectan las jardineras. A nadie les falta prolongar. Al momento que hay alguien, creo que es el caso, alguien que compra un terreno grado y que necesita esas vialidades para salir, dice, esta jardinera es cambio pública y la tumba. También ilegalmente, porque debió de haber solicitado obras públicas que demoliera, como en algún momento demolimos como municipio la caseta de vigilancia del funcionamiento LED que estaba ilegalmente sobre la vía pública. El asunto aquí es de que tanto actúa uno ilegal como el otro. Exacto, los dos están fuera de ley. Están fuera de ley. Uno que las construyó y el otro que las demolió sin permiso. Sin embargo, el municipio no puede construirlas, porque si el municipio las construyera o diera un permiso de construcción para que alguien las construyera, entonces sí estaríamos hablando de una ilegalidad al permitir una construcción sobre la vía pública con conocimiento del municipio. Como comentabas, de un lado y del otro ilegalmente. Lo peor es que todos se compraron, pues han venido 2 años con la idea de que esas calles o
vialidades estaban bloqueadas por esas. Y de las jardineras, de alguna manera, tenían esa seguridad. Ahora que les quitas una, el temor de ellas es que si quieren la quiten las otras dos. ¿Y si las van a quitar? Ahora, legalmente, pues son calles, ¿no? Se las van a quitar. Pero como dicen, aquí el asunto es que ahí me está haciendo la cuenta. Por una sola persona, que es calle, por una sola persona que no pidió autorización, la derriba, se beneficia una y pone el aprieto a todos. Ese es el asunto. Entonces, sí. ¿Qué les han dicho en obras públicas? Pues ya quería la información. ¿Han ido a obras públicas? Ellos. Obras públicas, me comenta el comité que ellos ya fueron y que dijeron que las responsabilidades se las delegaban a ustedes. No, es que ahí está. Yo voy a contestar con la respuesta de ellos, que es la que avala. Lo que pasa es que, bueno, también hay que entender. Hay que hacer una copia. Hay que entender, si es un solo vecino, es que es ahorita el único interesado, es su derecho. Es que sabes que es un solo vecino que ya no forma parte del fraccionamiento, está fuera del fraccionamiento. Además, hay que aclarar algo, el fraccionamiento no es privado ni es de los problemas. El estacionamiento y las calles son propiedad de la comunidad. Sí, ¿cuál es la afectación ahí real? Bueno, la afectación es que me das cuenta que por Antenio hay un ingreso para ellos. Jardines de la Ribera está el otro ingreso. Y tienen ahí su propio ingreso, cartera de Agualica. Y esas otras les abrirían, pues, otras vías de inseguridad para ellas, porque ellas se recomiendan que han tenido cuartos ahí, que les han dejado cuartitos ahí, 21 años. Ha habido persecución de unos delincuentes, y que sería como abrir las puertas, pues, para tener mayores posibilidades. Fíjense, han sido. Hace 2 años robaron en la casa de mi padre. Y así fui yo regidor. Sí. Imagínense si yo cayera la tentación, les digo, estoy haciendo una exageración, un extremo. Decir, no, pues pónganme una, vamos a construir a los vecinos, ya estamos de acuerdo, aquí están las firmas, vamos a poner una caseta de vigilancia en Moctezuma y Allende y otra caseta de vigilancia en Nache Garza. Sí. No podemos privatizar lo público. La gente que vive ahí, insisto, no es su culpa. En algún momento el que les vendió ese fraccionamiento les vendió la idea de que era un voto privado. No es un voto privado. Pero si es, digo, si hay corresponsabilidad porque compraste algo en determinadas condiciones. Claro. Si hay una corresponsabilidad. ¿De quién? De los compradores también. De los compradores. Yo estoy comprando algo que legalmente no es. ¿No? Las vialidades. Tienen que seguir su prolongación de acuerdo al plan de desarrollo y de acuerdo a las necesidades que se vayan generando. Durante 21 años no había pasado nada porque no había habido la necesidad. Ahora que se ponga lo del seguro, esa zona se va a urbanizar y todo va a ser parte de la mancha urbana y las calles, las vialidades se van a tener que prolongar porque así lo requiere la necesidad actual. Sí. Durante 25 años no se requirió, que bien por ellos, bueno, porque tenían de alguna manera esa privacidad respecto a otros. Sí. Pero yo creo que ahí sí hay que ser claros. Claro. Sea, lo que ha faltado es ser claros con ellos. De repente los servidores públicos no se animan a decir las cosas por de repente no quedar o conflictuarse, mal quitarse con la gente. Hay que ser claros y decirles qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede. Sí, de hecho, ayer estuvieron conmigo y yo les hice saber que es una realidad y que si en 21 años no se les había preocupado porque no se había requerido, ahora que ya se requiere, porque pues... La misma mancha urbana está llegando allá. Sí, está llegando allá, entonces pues ya se tuvo que derivar. Sí, entonces, ya se derivaron esa, le siguieron más arribando. Sí, así va a estar. Más que son realidades, ¿no? Y ni ustedes tienen... legalmente, ¿cómo comprobar que reciben una autorización? Como tampoco que la denunció. No, sí. Yo creo que haya recibido autorización. Sí, legalmente. Había estado mal. Pues, sí. Había estado mal y tendría que en su momento irse o hacerse a lo que marca la legislación.
mejor tengo el permiso para ponerlas. Ese permiso estuvo mal. Su constancia tiene que buscar. Aún en esas condiciones. Pero no hay, yo también no tengo que investigar. Pues sucedió esto, a mí me envían un memorando, no lo dirigieron a mí, se lo dirigieron al licenciado Hugo Padilla, y aquí se lo envían, y a mí me dan copia, y le están diciendo que por favor apoye con la obra para la construcción, la mano de obra para la construcción y mantenimiento de dicha jardinera, y se lo envían, y dice para que usted lo apruebe, su análisis y aprobación. Entonces él me llama. ¿Quién lo envía? Los vecinos. No, la secretaría particular, aquí. ¿El secretario particular está cometiendo una ilegalidad? Claro, a ver, esto se lo quedaron a la. A ver, habla la secretaria particular. Oye, no me friegues. No, no, por eso. Así le amo. O sea, oye, el presidente llame. Oye, a ver, ¿tú firmaste ese escrito? A ver, este es un memorándum que se lo envían a él. Y él me habla y se siente obligado. ¿El secretario particular autorizó que se pusiera una jardinera en una vía pública? No sé. ¿Y le da la orden a un funcionario para que lo haga? Oye, no me friegues. Yo no sé. No, déjame ver. Yo no sé. Si él está consciente de este asunto, porque no sabe ni qué. Ahí va, ahí va. A mí me habla el licenciado Hugo y me dice, oye, Jorge, vamos a, para este asunto, me dice, mira, para este asunto, para poderlo llevar a cabo, necesitamos intentarlo. Porque yo lo voy a promover, a coordinar a una obra que al rato se hace un reproche, que gastaron dinero, y invirtieron tanto y que al rato se las pide. ¿Puede dar lectura en la descripción? Sí, dice, sírvase presente para enviarle un saludo. Así mismo me dirijo a usted para hacerle llegar la petición enviada por el Comité de Colonos de Fraccionamiento Lomas del Real, mediante el cual solicita apoyo con la mano de obra para construcción y mantenimiento para la jardinera de dicho fraccionamiento. Lo anterior es enviado a usted para su análisis y aprobación, agradeciendo su atención al presente. Me despido quedando como su seguro servidor. Esto se lo enviaron a él, pero lo envían con copia para mí. Ahí la contestación del servicio público tiene que ser que es improcedente. No, sabes que estoy imposibilitado para aprobar una construcción en la vía pública. Bueno. Porque además él no aprueba, dice, para su análisis y aprobación. ¿Qué chingo es? ¿El director de servicios públicos se aprueba? O sea, esto se lo dieron a él y él me habló a mí. Y yo le dije, mira, pues yo lo que puedo hacer ahorita, no estaba. Usted actuó perfectamente. No estaba donde el comité. Y lo que podemos hacer, como para ir avanzando, que vayan los que se va a realizar, que vayan y que cuantifiquen que se va a llevar a cabo, que lo van a comprar. Pero si no, yo no quisiera que se hiciera algo que les diga, está bien, lo van a hacer, y cómo va a ser, y luego va a ser. Porque creo que van a hacer la jardinera, ¿qué va a pasar? El que la tumbó, se las va a volver a tumbar. Eso es, entonces. Y vamos a crear un conflicto. A mí la señora me decía, es que yo quisiera que si la vamos a hacer, pues que nos diera una autorización por escrito para que no la piden. Eso es lo que yo estoy buscando, que sea tener su tanto. Es inteligente la estrategia, porque ya con este escrito, sacas una firma, ya con una instrucción de que se construya, puede ser que se construya. Y es un conflicto más de estar para digo, aquí no lo dijera. Aquí lo único que dice. Nos manda a decir eso y dice para su análisis y aprobación. Y si él me llama, pues para que lo hagamos, yo pienso, bueno, pues déjame, yo nada más buscar algo sustentable. Porque imagínense la cadena de errores. Sí. Le sacan un escrito a Hugo Padilla donde él autoriza que se construya y que él se va a hacer cargo del mantenimiento. Sí. Entonces, por esa razón. Ya tendría responsabilidad. Ya estaría autorizando mi legalidad. Que ayer tuve yo a esas dos personas ahí, yo les dije, mire, el día de mañana. Van a tener comisión. Yo lo que voy a hacer es presentarme para poder saber qué deberían al respecto. ¿Quién es el presidente de ese? Es una maestra María de Jesús. Ahí la parte que está fallando también hay que decir, ¿no? Es obras públicas que no es claro decirles, no se puede, punto. Es obras públicas. Si ellos no tienen la capacidad para entender qué es lo que pueden y qué no se pueden hacer, y nos están echando la responsabilidad a nosotros como comisión, entonces. Salgan de donde están, bueno, es de ellos. Yo lo que sí les pediría es de que el dictamen que les dio obra pública, si me pueden recordar, claro, sí, ya tengo la copia y por favor. Mire, lo ilegal no se aprueba.
O sea, lo que dicen los ratos es muy cierto. Si obras públicas haces chamba, o sea, sabes que esto no es posible. Pasa a la comisión. No lo puedo pasar a la comisión porque esto es ilegal. Lo legal no se discute. Ahora, ¿cómo podemos suavizar ahí algo que se nos platicar con los vecinos para explicarle de una manera que dice mucho? Es imposible. Sí. Yo insisto en esa parte, digo, es que hay quienes no dimensionan la importancia que tiene lo que puedan decir o no. Hay quien al sentirse con poquito poder, como chingón, ¿no? Yo doy la instrucción y se hace. Sí. Mi amigo, ¿cómo no? Yo creo que sí, pero no tienen conocimiento jurídico, no tienen conocimiento legal, no tienen conocimiento del procedimiento. No hay nada más peligroso que la ignorancia. Yo creo que aquí es muy importante, por eso es muy importante antes de dar una respuesta a los ciudadanos, pues hay que mirar que todos los ángulos y para allí. Y aparte, saber manejar, yo lo hago muy bien. Conocimiento con prudencia. Ya que todavía les dije eso, y si ya tengo aquí esto que se comunica verde, pues. Y está emitido por el Ejecutivo de Construcción, ¿quién es la que maneja esas leyes? No, eso lo hacen, ¿no? Porque ahora, el respaldo del pro del pro, pues si quiere buscarte la maestra, pues. Claro. Sí, el presidente o cualquiera de nosotros, sin amores, ¿no? Sí, o sea, digo, también para que usted se sienta respaldado. Sí, yo. Por esa razón, pues. Bueno, más bien como de información igual. Bueno, si quiero que queden grabados, porque creo que Víctor de sí tomamos en cuenta. No es de. Ahora, pues ya nada, voy a aplicar un licenciado de profesora, no, ya acabo de vamos a. ¿Y sabe qué? Que desaparezca ese hecho. Si es inteligente, desaparezca, que es para darle exhibida. No, querido. ¿Quiero que le den una de pública? No, no, ahora, aquí hay una situación que a lo mejor es un argumento que a lo mejor Gustavo hay una manera de hacer un argumento. La manera es de que ellos se consolidaran el régimen del condominio, se salen del municipio, pero ellos pagan el aseo, el alumbrado, la seguridad pública. Sí, es que todo el mundo quiere. Los condenados te van a decir que sí, pero. Es que todo el mundo quiere hacerse condominio, pero sin los costos del condominio, ¿no? Sí, sí, exacto. No quiere pagar el precio. Exacto. Yo regularmente cruzo por ahí, sí. Voy a visitar a mi familia. Vengo de aquel lado, no vas a creer. Hay un momento en que van a prohibir la entrada a la gente. ¿Dónde van? ¿Por qué cruzan por aquí? Es vía pública, no es particular. Porque esa es la conexión con Jardines. De ahí, perdón, bueno, ya es y está en el plan municipal de desarrollo. Pero ¿por qué ahorita lo pueden hacer? Porque nadie que entre a San Ángel puede entrar con otro interés. El momento que la mancha urbana recorre la carretera, que va a llegar a pasar, o sea, que brinque la carretera y quiere salir a San Ángel, ¿también tiene? También tiene, no es coto privado. También tiene salidas, pero no es. Sí, porque ahí así se pone. Digo, vamos a hacer con interés. Y ahí el vigilante y pues sí, hay que o sea, si quieren y yo dije, no sé, pero no. ¿De acuerdo? ¿Cualquier cosa acerca de estar? Sí, claro. Más fácil. Muy bien. Y me están mandando ahorita un presupuesto de la herrería.
Nosotros ya lo hemos dicho. No, entonces hemos votado un proyectito, ¿no? Sí. Estaba bonito, estaba bonito. Presentaron tus proyectos. Sí, sí, sí. Y me está mandando el delegado y bueno, el primero, si lo checábamos. Y nos está mandando un presupuesto, nomás quiero pues, que quede. Pero pues el presupuesto, ya está el presupuesto, ya está autorizado. Me está mandando un presupuesto de la cantera. De lo que ellos consideran que. Ajá. ¿Por qué Obras Públicas no les hace la cotización de la cantera? Entonces, dime que dice, aquí está un presupuesto que cabe dentro de lo que lo autorizaron. Entonces, no sé si aquí ingerimos en algo o simplemente mandaron escrito Obras Públicas. Se tiene que ver por la decisión, ¿no? No, lo que pasa es que el asunto aquí es de que si hay un proyecto y se supone que hay una partida, pero ¿por qué no Obras Públicas de dos elementos? Lo de presupuesto de presentación tiene que ser tu prioridad de rescatar, porque eso la gente ya le dijiste que se iba a hacer. Y ya se acabó el año y luego ya vas a volver a votar otras obras. Sí, sí. Entonces, claro, tienes un escritor. Entonces, habiendo visto los puntos varios y el otro de Gregorio Oriente que lo tomamos al inicio, y ya estaban las personas, me voy a la clausura, que es el número, debería ser el 18. Ah, si quieres ponerse el final, a ver. Siendo las 14 horas y 45 minutos, estamos por toda la ciudad de esta comisión.